Ok. Damos inicio entonces. Recordamos un poco lo que vimos la semana anterior, aparte de lo que fue la clase de presentación y la lectura de la carta al estudiante y demás temas de interés. Empezamos a ver algunos conceptos. Entre los principales teníamos el concepto de computación, que es, bueno, prácticamente la tecnología que se refiere al tratamiento o el procesamiento automático de la información a través de un dispositivo electrónico, a través de un computador. ¿Okay? Recordamos que hablamos de computadores no solo por, o no solo haciendo referencia a tablets, a, bueno, más bien no solo haciendo referencia a laptops, a desktops, sino a tablets, PDAs, smartphones y cualquier otro dispositivo que tenga la capacidad de procesar información como tal. También vimos un concepto, pues, súper importante a lo largo del curso, que es el concepto de algoritmo, que si bien recordamos, es una secuencia ordenada de pasos, ordenada de manera lógica, cuya finalidad es solucionar un problema. ¿Okay? Recordamos algunas características de los algoritmos, como lo es la finitud, o sea, que el algoritmo tiene que finir, ser claro, ¿okay? El principio de, bueno, que sea legible, que sea representado de una manera que se entienda, que sea exacto, que sea finito, que sea preciso. Adicionalmente, recordamos que los algoritmos tienen una, cero o más entradas y tienen una o más salidas, ¿okay? Siendo la solución del problema su salida principal, ¿okay? También vimos algunas maneras de representar los algoritmos, como lo son diagramas de flujo, como lo son también lenguaje natural, que es prosa, y definir los pasos de una manera ordenada. También pseudocódigo, que es una abstracción o es un híbrido, por así decirlo, entre el lenguaje humano o lenguaje natural y algún tipo o algún lenguaje de programación. También vimos que los algoritmos se pueden representar mediante lenguajes de programación. ¿Okay? También ahondamos un poco más. Recordamos que vimos lo que son lenguajes de alto nivel y lenguajes de bajo nivel, siendo los de bajo nivel el lenguaje de máquina o el lenguaje binario, cual se representaba por ceros y unos, cero ausencia de voltaje, uno presencia del mismo. También teníamos el lenguaje ensamblador, que es como decir un peldaño más arriba del lenguaje de máquina, del lenguaje binario, pero sin ser todavía un lenguaje de alto nivel. Y también hablamos de los lenguajes de alto nivel. ¿Okay? ¿Que por qué los llamamos de alto nivel? Bueno, porque presenta una abstracción más, una abstracción superior, más peldaños arriba, y pues son más, más sencillos, más fáciles de comprender, más fáciles de codificar, presentan tienen una sintaxis, una semántica, palabras clave muy similares al idioma inglés. ¿Okay? Eso es un lenguaje de programación de alto nivel. También vimos el concepto de compilador, que básicamente es traducirle a la máquina lo que nosotros como programadores pues desarrollamos o escribimos en un lenguaje de alto nivel. ¿Por qué? Porque la máquina únicamente entiende lo que es lenguaje binario o lenguaje de máquina. ¿Okay? Entonces, el compilador es este programa que realiza el proceso de traducir o de convertir las sentencias que uno escribe en lenguaje de alto nivel en lenguaje máquina o lenguaje binario. ¿Ok? Y hasta ahí habíamos quedado la semana anterior. Ahora bien, para esta semana vamos a terminar la parte de introducción y unos conceptos que nos hacían falta. Entre ellos, este concepto de paradigma. ¿Ok? Vamos a ver qué es un paradigma. La palabra proviene del griego paradigma y el latín paradigma, cuyo significado es ejemplo o modelo. ¿Okay? Es empleado para indicar un patrón, un modelo, un ejemplo o un arquetipo a seguir y alude a aquellos aspectos relevantes de una situación que pueden ser tomados como ejemplo. ¿Okay? Entonces, como tal, un paradigma es un modelo o un patrón a seguir, por así decirlo. Un ejemplo, un modelo, un patrón a seguir. ¿Okay? Que pues dicta
dicta aspectos relevantes que pueden ser tomados como ejemplo o como pauta a seguir. ¿Okay? Eso es un paradigma. Un paradigma de programación, ya llevándolo a nuestro objeto de estudio, determina, provee y determina la visión y métodos de un programador en la construcción de un programa. Diferentes paradigmas resultan en diferentes estilos de programación y en diferentes formas de pensar la solución a los problemas. ¿Okay? Con la solución de múltiples problemas se construye una aplicación de software. ¿Okay? Entonces, bien, el paradigma en computación o el paradigma de programación básicamente nos va a proveer, como el concepto de paradigma lo dice, una serie de normas o pautas a seguir para construir algoritmos y transcribirlos en lenguaje de programación. ¿Okay? Ahora bien, existen múltiples paradigmas. Difícilmente un lenguaje de programación hoy por hoy pueda clasificarse únicamente en un paradigma. ¿Okay? Cuando digo múltiples paradigmas, hablo de paradigmas como la programación estructurada, la programación orientada a eventos, la programación orientada a objetos, extreme programming y otros tipos de normas o paradigmas a seguir. Por ejemplo, Smalltalk, que es un lenguaje de programación, al igual que Java, son lenguajes basados en el paradigma de programación orientada a objetos. El lenguaje de programación Scheme soporta programación funcional y lenguajes como Python soporta múltiples paradigmas, tanto programación funcional como programación estructurada, como programación orientada a objetos. ¿Okay? Lo importante que quiero que se dejen de este concepto es que básicamente estamos hablando de un ejemplo o modelo a seguir, o sea, de unas pautas, de un ejemplo, de un arquetipo, de un patrón a seguir para la construcción de nuestros algoritmos, o sea, para programar y desarrollar nuestros algoritmos. Básicamente, eso es el concepto de paradigma. ¿Okay? Ahora bien, seguimos adelante. Otro concepto es el concepto de máquina virtual. ¿Okay? En computación, lo que llamamos virtualización se refiere a crear una versión virtual, ¿okay? Una versión, por así decirlo, lógica de cualquier cosa, ya sea un dispositivo de almacenamiento, recursos de red o bien hasta un sistema operativo. ¿Okay? Entonces, bueno, básicamente el concepto de máquina virtual se refiere a una versión no física, sino lógica o virtual, como su nombre lo dice, valga la redundancia, de algo. Ese algo puede ser perfectamente un equipo, un sistema operativo, dispositivos de almacenamiento u otra cosa. ¿Okay? La máquina virtual es un software que emula un computador justo como si fuese uno real. ¿Okay? Entonces, existen, para hacer virtualización entre comillas casera, existen varias herramientas. Por ejemplo, hay una que se llama VMware, con la cual podemos crear dentro de nuestro computador, por ejemplo, con Windows, podemos instalar máquinas virtuales que corran otros sistemas operativos como otras versiones de Windows, Linux, con algunas compilaciones o hasta Mac OS. ¿Okay? Eso es básicamente la virtualización. Otra analogía con la virtualización, otra cosa que es virtualización, es por ejemplo las personas que tienen o los fiebres del gaming o de las consolas de antes, lo que son emuladores. Estos emuladores, por ejemplo, de consolas como NES o Super NES o cualquier otra consola, Sega, PlayStation, etcétera, estos son máquinas virtuales como tal. Emulan el comportamiento del dispositivo como tal, pero dentro del computador. ¿Okay? Eso es un claro ejemplo de una máquina virtual y del concepto de virtualización. ¿Okay? Y bueno, hasta aquí llegábamos con lo que es el tema introductorio de conceptos sobre computación. ¿Okay? Entonces, bien, para el día de hoy vamos a seguir con sistemas numéricos y tipos de datos. ¿Okay? Con eso vamos a seguir. Ok, bueno, vamos a hablar un poco sobre qué es un sistema numérico.
algunos ejemplos de sistemas numéricos y vamos a hablar también de algunos estándares y adicional tipos de datos, ¿okay? Para empezar ya a aterrizar un poco más los tecnicismos que nos van a servir para iniciar con nuestro trabajo práctico durante el curso, ¿okay? Entonces, bien, vamos a dar inicio entonces con nuestra presentación. ¿Qué es un sistema de un sistema numérico o de numeración? Bueno, un sistema de numeración es el conjunto de símbolos y reglas que se utilizan para la representación de datos numéricos y cantidades, básicamente. ¿Ok? Esto es importante. Se caracteriza por su base, que es la cantidad de símbolos distintos que se utiliza. ¿Ok? Así como el coeficiente que determina cuál es el valor de cada símbolo dependiendo de la posición que éste ocupe. ¿Ok? Los sistemas de numeración actuales son sistemas posicionales. ¿Por qué? Bueno, porque el valor relativo que representa cada símbolo o cifra de una determinada cantidad depende de su valor absoluto y de la posición relativa que ocupa dicha cifra respecto a la coma decimal. ¿Ok? Por ejemplo, el sistema que nosotros pues aprendemos desde niños es el sistema decimal. ¿Okay? Le decimos que es decimal porque maneja 10 símbolos o 10 dígitos. Los dígitos que van del 0 hasta el 9 para un total de 10. ¿Okay? Y decimos que es posicional porque en el número 111, el 1 en el lado de las unidades equivale a una unidad. El 1 en el lado de las decenas equivale a una decena. Y el 1 en el lado de las centenas equivale a una centena. ¿Okay? Por eso decimos que es posicional. ¿Okay? El valor absoluto y relativo de cada valor o de cada dígito va a estar determinado por su posición. ¿Okay? El sistema de numeración decimal es el que conocemos por defecto, el que se nos enseña desde la escuela. Es el sistema de numeración en el cual las cantidades se representan usando como base el número 10, por lo que se compone de las cifras que van del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿okay? Para un total de 10. Como les comenté, pues es el sistema de numeración natural. ¿Okay? También tenemos el sistema binario. ¿Okay? ¿Por qué decimos que es binario? Bueno, porque únicamente utiliza dos símbolos. ¿Okay? Es un sistema de numeración en base 2, en el cual los números se representan utilizando únicamente dos caracteres o dos cifras, el 0 y el 1. ¿Okay? Las computadoras trabajan internamente con dos niveles de voltaje, como vimos en la clase anterior, 0 o 1, por lo que su sistema de numeración natural es el binario. Como ya les había comentado, encendido igual 1, apagado igual 0. Cada cifra o dígito de un número representado en este sistema se denomina bit. ¿Okay? Entonces, cada número o cada dígito, o sea, cada 1, un 1 y un 0, a cualquiera de los dos, lo llamamos bit, ¿okay? Que es la contracción de binary digit. ¿Okay? Para la medida de cantidad de información representadas en binario, utilizamos una serie de múltiplos del bit que poseen nombre propio. Entonces, bien, el bit, un bit como tal, es la unidad, no es ni la unidad mínima de almacenamiento, es simplemente un encendido o apagado, es la mínima unidad, por así decirlo, 1 o 0, o 0 o 1, eso es un bit, ¿ok? Ahora bien, tenemos múltiplos del bit, que ya lo podemos o los podemos identificar como unidades de, unidades de almacenamiento, por decirlo así. Entonces, como ya les dije, tenemos un bit, que es la unidad mínima de información. Tenemos un byte u 8 bits, ¿ok?
Y este byte como tal representa una letra, un número o un símbolo de puntuación o cualquier otro símbolo. ¿Okay? Entonces, el byte como tal se compone de 8 bits seguiditos uno del otro. ¿Okay? 8 ceros, 8 unos u 8 combinaciones de estos valores. ¿Okay? Y representan, casi no representan nada, representan solo un carácter, nada más, ya sea una A, una coma, una B, lo que sea, pero solo un carácter. ¿Okay? Ahora bien, si vemos las unidades de almacenamiento, vamos en múltiplos o en, sí, en múltiplos del byte. ¿Okay? Todos en potencia de 2. ¿Por qué potencia de 2? Porque estamos hablando de un sistema binario, ¿verdad? ¿Okay? En base de 2, perdón. ¿Ok? Tenemos que 1024 bytes equivale a un kilobyte o un KB. 1020, a su vez, 1024 kilobytes representan un megabyte o un MB. ¿Okay? 1024 megabytes equivalen a un gigabyte o un GB. 1024 gigabytes equivalen a un terabyte o un TB. Y 1024 terabytes equivalen a un pentabyte. Y de ahí podemos seguir hacia arriba. Por ejemplo, 1024 pentabytes. Ahorita se me va el nombre, pero tiene también su equivalencia. ¿Okay? O el nombre como tal. ¿Okay? Entonces, como vemos, estas son medidas de almacenamiento. ¿Okay? El kilobyte. 1024 kilobytes, un megabyte, 1024 megabytes, un gigabyte, 1024 gigabytes, un terabyte y 1024 terabytes, un pentabyte, como les dije, de ahí para arriba. ¿Okay? Ahora, me imagino que están muy familiarizados con estos múltiplos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una computadora personal puede venir con un disco duro mecánico, normal, común y corriente de 500 gigabytes o un terabyte o 2 terabytes. Entonces estamos hablando de esta cantidad de bytes que podemos almacenar dentro de ese disco duro. ¿Ok? O dentro de esa unidad de almacenamiento. Ok. Además está recordarles que cualquier consulta, comentario que ustedes requieran hacer, por favor, ya sea que me levante la manita o me pueden interrumpir durante la clase sin ninguna, sin ningún problema, por favor. Ok. Ahora hablamos un poco del sistema hexadecimal. ¿Okay? El sistema hexadecimal, abreviado como X, es el sistema de numeración posicional de base 16. Por lo tanto, estamos empleando 16 símbolos. ¿Okay? En principio, dado que el sistema usual de numeración es el decimal, solo disponemos de 10 dígitos. ¿Okay? Por ello, se adoptó por convención utilizar las primeras 6 letras del alfabeto latino para reemplazar los dígitos necesarios para este sistema hexadecimal. Entonces, así, el conjunto de los símbolos sería, por tanto, este. Sería los valores que van del 0, o los dígitos que van del 0 al 9, siguiendo con la A, la B, la C, la D, la E y la F. ¿Ok? Estos son los valores, o los dígitos más bien, con los que podemos jugar en hexadecimal. ¿Ok? Voy a tratar de explicarles un poquito mejor. ¿Ok? Sal por acá. Ok. Voy a subir un poquito más. Ok, bueno, vamos a escribir algunos datos o algunos valores. Imaginémonos este valor, el 10. ¿Ok? El 10 en decimal, ¿ok? Se representa así. Okay. En binario,
Esto no es un 10, sino que es el dígito o el valor 1, 0. No hay un nombre, sino que es 1, 0. Y en hexadecimal, este valor es completamente otra cosa. O sea, no es un 10 en decimal, sino que es otra cosa. ¿Okay? Entonces, para no confundirnos de qué 10 estamos hablando, por ejemplo, si es 10, si es 1, 0 o si es 1, 0 en hexadecimal, entonces, por convención, cuando se trabajan en diferentes bases, utilizamos los, o especificamos, por así decirlo, la base, ¿ok? De manera explícita. Por ejemplo, este es un 10 expresado en decimal o en base 10. Este es un 1, 0 expresado en binario. Y este sería un 10 expresado en base 16. ¿Ok? Y son valores completamente distintos. ¿Ok? Por ejemplo, el número 29 en decimal, ¿ok? El número 29 en decimal, ¿qué sería? Es una cosa completamente diferente al 29 en lenguaje o en base 16. Y en binario no podría representarlo así como tal, porque no tengo valores. Habría que jugar con los, no tengo dígitos, habría que jugar con los dígitos para llegar al valor como tal. ¿Okay? Entonces, por convención, cuando se trabajan con múltiples bases, las definimos o las identificamos con este subíndice, que este me va a indicar en cuál base estoy representando la cantidad. ¿Okay? Bueno, entonces para que lo tengamos ahí presente. Ahora bien, veamos esta pequeña tabla. Aquí de este lado tenemos los valores en decimal. ¿Ok? ¿Qué pasa? Ahorita solo este lado. Tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Listo. Cumplí mis primeros 10 dígitos o mis primeras 10 cantidades utilizando únicamente un dígito, que es este de la derecha. ¿Qué pasa cuando quiero seguir representando cantidades? Pues utilizo la cantidad o utilizo el dígito que sigue. 1 y empiezo de nuevo. 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta donde yo quiera llegar, hasta infinito. ¿Ok? Por eso, como ven acá, rellené con ceros la parte izquierda para que lo veamos. ¿Ok? Otro truco o otra cosa interesante es esta. Bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dígitos usados. Listo. Brinco acá de nuevo. 1, 2, 3, pero con el siguiente dígito a utilizar. Que ya en esta utilice el 0. Por eso rellené con un 0 a la izquierda, le tocaría el 1 a la izquierda y así hasta, como les dije, hasta el número que se desee llegar. En el binario es similar. Por ejemplo, tengo el 0, 1 y listo, ya no tengo más. ¿Cuál es el número que seguiría? 1, 0. ¿Por qué? Porque he hecho garra de este y voy otra vez 1, 0, 1, 1 y otra vez me volví a quedar sin valores para representar. Entonces, echo garra el que sigue, el del 1 otra vez. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Y aquí otra vez me volví a quedar sin valores. Es como cuando llego acá, pero en este, como son solo dos, voy llegando hasta aquí. En este caso colocaría 1, 0, 0, 0. Y ahí empiezo otra vez. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. 1100, 1101, 1110, 1111. ¿Qué pasaría acá? Que
Me tocaría ahora 1, 0, 0, 0, 0. Y ahí sigo. Ahí, de igual manera, hasta donde quiera, donde quisiese llegar. Ahora veamos ahí el sistema hexadecimal. En el sistema hexadecimal tengo un total de 16 dígitos para poder usar. ¿Okay? Empezamos a partir del 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 o 9. A, B, C, D, E, F. ¿Ok? Y listo. Ya cuando llego a la F, ¿qué pasa? Ya me quedé sin valores. Entonces, tengo que echar garra otra vez. Empezar desde el 1, con el 1, y decir 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. En hexadecimal no puedo decir 10, 11, 12, porque no existe. Entonces sería 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1, A, 1, B, 1, C, 1, D, 1, E, 1, F. Y otra vez me quedé. Entonces, ¿qué seguiría? Pues brincar al 2, 2, 0 hasta el F y así hasta donde quisiese llegar. En este puse los primeros 15 o los primeros, perdón, 16 para que vean cuál es la equivalencia. Por ejemplo, el 13 expresado en decimal es igual a 1101 expresado en binario o simplemente la D expresado o simplemente D expresado en hexadecimal. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda? ¿Una consulta? Profe, disculpe, yo tengo una duda. Sí. En binario, digamos, por ejemplo, el 01 decimal, en binario se escribe 0001. ¿Yo podría escribir ese 1 solo o no sería lo mismo? Es exactamente lo mismo. Yo le rellené aquí a la izquierda simplemente para que se viera, digamos, elegante, porque estoy llegando hasta el 1111 con 4 dígitos. Entonces, lo puse aquí. También para que vieran esto. Aquí 2, 2, 2, 2. Si vamos por acá, tendríamos, bueno, aquí tenemos 1, 1, 1 y 1. Si vamos al segundo dígito, tendríamos 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Si vamos al tercero, tendríamos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vuelvo a cambiar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Es una forma muy sencilla de contar en binario. Y aquí serían 8 en total. O sea, ven que se van dando potencias de 2. Potencia de base 2. 0. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ceros. Y luego sigue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ceros. Entonces, cuando ya me tocaría poner el 1 acá, tendría 16 unos y todas esas combinaciones otra vez. Esto es básicamente para que lo vean. El 1 es como decir que el 01 en decimal no es igual a 1. Pues sí, o sea, yo puse un valor a la izquierda que no vale, digamos. También lo puse así porque recordemos que el byte como tal son 8 bits, ¿verdad? Entonces, para que tengamos claro que aquí estamos utilizando medio byte, digamos, en este caso 4. ¿Okay? Simplemente contando la cantidad de bits necesarios. Esto también va a depender de los espacios de memoria asignados. Entonces, por ejemplo, acá diciendo, bueno, en este caso, para representar esas cantidades, únicamente les voy a dar medio byte. O sea, 4 bits. ¿Qué es lo que puedo representar en 4 bits? Y únicamente 15 caracteres o 16 caracteres, que es lo único que puedo representar. ¿Ok? Entonces, básicamente era para ilustrarlo. Ven que aquí no lo puse, aquí hubiera puesto 0001, pero era nada más como para la manera de ilustración. ¿Ok? No sé si te queda claro y si hay más dudas. Sí, perfecto. Gracias. Ok, no, con mucho gusto. Ok. Continuamos por acá. Ok, bueno. Teniendo claro los esquemas de o las bases numéricas o los sistemas numéricos, vamos a hablar un poco sobre algunos estándares de codificación de caracteres. Como lo son el ANSI, perdón, el ASCII primero y después el ANSI. Ok. Bueno, hablando del sistema de codificación ASCII, el código ASCII
de sus siglas en inglés, de American Standard Code for Information Interchange, fue creado en el año 1963 por el Comité Estadounidense de Estándares, o ASA por sus siglas. Este organismo cambió su nombre en el año 69 por el de Instituto Costarricense de Estándares Nacionales, o ANSI, como se le conoce desde entonces. ¿Okay? Este código, como tal, este codiguillo, nació a partir de nació con la necesidad de reordenar y expandir el conjunto de símbolos y caracteres que se utilizaban en ese momento en telegrafía. ¿Okay? Básicamente es como para tener ordenados en una tabla un código y su equivalente, o su, y su carácter equivalente, o su letra, carácter, punto equivalente. ¿Okay? El primer momento solo incluía letras mayúsculas y números. ¿Okay? Pero en el año 67 se agregaron las letras minúsculas y algunos caracteres de control, formando así como lo que se conoce como, perdón, la US ASCII, es decir, caracteres que van del 0 al 127, teniendo 128 caracteres en total. ¿Okay? Así, con este conjunto de 128 caracteres, en el año 67 fue publicado como un estándar, ¿okay? Conteniendo todo lo necesario para escribir en el idioma inglés. ¿Okay? Con estos y algunos signos de puntuación, letras en mayúscula y minúscula, y los números, pues, o los dígitos que van del 0 al 9, ¿okay? Para poder hacer toda la combinatoria. Ahora bien, en 1981, ya teniendo este código ASCII, que es el primer estándar, ¿okay? La empresa IBM desarrolló una extensión de 8 bits, ¿okay? O sea, de un byte, del código ASCII llamada página de código 437. En esta versión se reemplazan algunos caracteres declarados obsoletos por caracteres gráficos. Además, se incorporaron 128 caracteres nuevos con símbolos, signos gráficos y letras latinas necesarias para la escritura en otros idiomas, como por ejemplo el español. Así fue como pasó de un total de 128 caracteres a 255. ¿Okay? Llamado, bueno, vamos a ver más adelante. IBM incluyó soporte a a esta página de código en su modelo 5150, conocido como el IBM IPC, o IBM PC, o IBM PC, considerada como la primera computadora personal. El sistema operativo de ese momento, de ese modelo, el DOS, también utilizaba ASCII extendido. ¿Okay? Es como un ASCII extendido. Casi todos los sistemas de información en la actualidad utilizan el código ASCII para representar caracteres, símbolos, signos y textos. ¿Okay? Unicode. ¿Qué es el sistema de codificación Unicode? Bueno, Unicode se refiere a un sistema estándar de caracteres creado para permitir un manejo más fácil de la informática, visualizar y transmitir escritos en diferentes lenguajes y disciplinas técnicas. En otras palabras, Unicode es un formato común de caracteres dentro del cual se encuentran cada uno de los caracteres del teclado de una computadora. Estamos hablando entonces de tablas de equivalencia de código versus un carácter. ¿Okay? De acuerdo a lo plasmado, el término deriva de los tres objetivos perseguidos, que son la universalidad, la unicidad y la uniformidad. ¿Okay? Entonces, al definir estándares, al definir una sola tabla de equivalencias, podemos entonces estar hablando de un esquema y un código que es universal, que es al unísono para todos y es uniforme, ¿okay? En todos los lenguajes. Unicode especialmente suministra un único número o un único ID o un único número para cada uno de los caracteres, sin importar la plataforma, el idioma, el programa o el compilador, lo que facilita el traspaso, ¿okay? De data, de información entre diferentes sistemas de
codificación y plataformas. Unicode no solo abarca letras, sino que dentro de Unicode, por eso que es más extendido que el ASCII, tenemos números, símbolos y otros. ¿Okay? Esos son básicamente los dos esquemas de, o los dos conceptos que quería que se llevaran, que es ASCII extendido y Unicode. Básicamente son tablas, por así decirlo, en las cuales tenemos mapeado un carácter. Okay, y al hablar de carácter, hablamos de cualquier cosa, una letra, un número, letra en minúscula, o un símbolo, un signo de puntuación, y su respectivo código, que es un número. Okay. Okay. Una codificación de caracteres, siguiendo un poco, define una tabla que representa caracteres como números, como les dije, un carácter con su respectivo identificador. A cada carácter se le asocia un número. En Unicode, a este número se le llama Code Point. El antecesor del Unicode se le conoce como ASCII, como ya vimos, con la diferencia de que este último, o sea, el ASCII, comprendía solamente los caracteres en su inicio que se utilizaban en la lengua inglesa. ¿Okay? Este estándar, el Unicode, es sostenido por el UTC, las siglas del Unicode Technical Committee, integrado en el consorcio Unicode, organización sin fines de lucro de la cual forman parte diferentes empresas y corporaciones como Apple, Microsoft, Google, Yahoo, Adobe, IBM, SAP, Oracle, entre muchas otras. ¿Okay? Entonces, esto nos garantiza que no importa qué plataforma estemos utilizando, si reconoce Unicode como su, digamos, tabla de equivalencia de caracteres, podemos intercambiar información sin ningún problema. ¿Ok? ¿Consultas hasta aquí, hasta este momento? Todo bien. Ok. Bueno, vamos a hablar entonces de sustento para ir aterrizando ya en la parte más técnica, ¿okay? En la parte más técnico-práctico que empezaríamos a hacer. ¿Okay? Antes de empezar, necesitamos conocer aspectos fundamentales, entre ellos los tipos de datos que podemos manejar en los diferentes lenguajes de programación. ¿Okay? Al hablar de tipo de dato, hablamos de de la naturaleza de la información o el dato como tal. Por ejemplo, cuando hablamos de un nombre, estamos hablando de texto, ¿verdad? Cuando hablamos de un dato como una edad, estamos hablando de números. Cuando hablamos de un dato como, una validación, está lloviendo, sí o no, estamos hablando de un valor que puede ser sí o no, o verdadero y falso. ¿Okay? A eso es lo que nos referimos con tipos de datos. ¿Okay? En Python, toda la información que maneja un programa está representada por dos tipos de datos. Y esto no solo Python, sino cualquier otro lenguaje de programación de alto nivel, como por ejemplo Java, C Sharp, C++, Python y otros por ahí. ¿Okay? Entonces, tenemos dos tipos o dos familias de tipos de datos. Tenemos el tipo de dato primitivo, ¿okay? O básico, y el tipo de dato compuesto, o como colocamos acá, la referencia a objetos. ¿Okay? Los tipos de datos básicos o primitivos no son objetos o compuestos. Y se pueden utilizar directamente en un programa sin necesidad de crear objetos o referencias a este tipo de dato en particular. La biblioteca de Python, así como la de otros lenguajes, proporciona clases asociadas a estos tipos de datos. ¿Okay? Entonces, bien, los tipos de datos primitivos son los tipos de datos que nos muestra o que nos pone a disposición el lenguaje de programación para que los utilicemos. Así, sin más ni más. Eso es lo primero que empezamos a utilizar. Mientras que los tipos de datos
compuestos o referencias de objetos no son básicos, no son primitivos, sino que son, como el nombre lo sugiere, compuesto o referencias a cosas que están compuestas. ¿Compuestas de qué? Bueno, pues compuestas ya sea de otros tipos de datos primitivos o otras estructuras que se desarrollen a la medida, por así decirlo. ¿Okay? Entonces, los tipos de datos tienen dos familias, los primitivos son los básicos y los compuestos o las referencias a objetos. ¿Okay? Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos una tabla con algunos datos primitivos. ¿Okay? En general, por ejemplo, esto se maneja mucho de manera explícita en lenguajes como Java, C++ y C#. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos los tipos de datos byte, que recordamos que son 8 bits. El tipo de dato short, que es un número entero con símbolo, pero pequeñito, ¿verdad? El tipo de dato entero. El tipo de dato long, o un poquito más grande. El tipo de dato flotante y el tipo de dato doble. ¿Okay? Por ejemplo, esos cuatro primeros son números enteros, ¿okay? Sin decimales, con signo. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Menos o más, positivos y negativos. ¿Okay? Vemos aquí el tamaño en bytes, ¿verdad? Recordemos que un byte son 8 bits. Entonces, un byte, tamaño en bytes, pues un byte, ¿verdad? Pues son 8 bits. Y los valores que podemos representar o los que podríamos representar con un solo byte. El short, bueno, el short es un número entero también, pero de 2 bytes. Ven, cuando aumentamos un byte más, podemos ahora tomar datos desde el menos 32.768 al 32.767. Cuando tomamos un entero, o tipo de dato int, estamos hablando de un número entero con símbolo, en el cual utilizo 4 bytes, ¿ok? O un montón más de bits. Y bien, ya puedo representar cantidades más grandes. Un long, que es el doble de un entero, pues va a tener el doble de espacio, el doble de tamaño en bytes, y puedo representar cantidades más grandes todavía. ¿Okay? Recordando que estos 4 primeros, los 4 son números enteros con signo. Ahora tenemos el flotante y el double. El tipo de dato flotante es un número con decimal o un número en el conjunto de números reales. ¿Okay? O sea, tiene decimales. ¿Okay? Por ejemplo, el float tiene 4 bytes de tamaño. Y podemos representar datos en este rango, ¿okay? Con esta notación. El double tiene el doble de espacio o el doble de capacidad que un float o un flotante. Entonces podemos, bueno, son en un total de 8 bytes y podemos representar valores en esta escala o en este rango. ¿Ok? Es bastante. Ok, esos son los tipos de datos asociados a números. ¿Ok? Ya sean enteros como estos o números decimales. Ahora tenemos el tipo de dato carácter o el tipo de dato char. ¿Ok? Es un valor del carácter Unicode, o sea, es un carácter, una letra, un número, un signo de puntuación, un símbolo especial, cualquier cosa. ¿Okay? Tiene un tamaño de 2 bytes y puedo representar cualquier carácter que esté pues mapeado en la tabla, por así decirlo, en el estándar de Unicode. Y por último, tenemos el tipo de dato booleano o el boolean o el bool. Este tipo de dato es un dato lógico, el que llamamos dato lógico. ¿Por qué? Porque únicamente puede tener 2 valores, verdadero o falso, o falso o verdadero. ¿Ok? Entonces, este tipo de variables, este tipo de datos, solo esos 2 valores puede tener, o verdadero o falso. Y se utilizan para validaciones o construcción de expresiones
evaluación de expresiones. Entonces tenemos esta lista de tipos de datos primitivos. La gran ventaja que tiene Python con respecto a otros lenguajes es que en Python no me preocupo, no nos tenemos que preocupar por la asignación y declaración explícita del tipo de dato que va a ser nuestra variable o nuestro, o sea, el tipo de dato que vamos a utilizar. No lo hacemos de manera explícita, sino que Python lo reconoce de manera dinámica en tiempo de ejecución, que ya vamos a empezar a ver a partir de la otra semana. ¿Okay? Y en Python no tenemos que preocuparnos por byte short, sino que tenemos int y tenemos float. Y él sabe cuando el int se queda sin espacio, entonces le asigna más espacio convirtiéndolo en un long. Y él sabe cuando el float pues, se queda sin espacio convirtiéndolo en un double. ¿Okay? También maneja el char y el boolean, eso sí. ¿Okay? También se maneja, ¿okay? Pero no de manera explícita, sino que él interpreta que el tipo de dato que se está utilizando en ese momento es ya sea un char o un boolean. Ok. Se preguntarán, bueno, no sé si se habrán preguntado a estas alturas, cómo almacenamos o cómo manejamos secuencias de caracteres. ¿Qué son secuencias de caracteres? Bueno, cadenas o hileras de texto. Por ejemplo, un nombre, qué sé yo, Armando, un color, qué sé yo, rojo. O sea, la palabra como tal. ¿Okay? Este tipo de dato le llamamos cadenas de texto o arreglos o listas o un montón de char unidos. ¿Okay? Bueno, por ejemplo, la palabra hola, ¿okay?, se compone de cuatro caracteres, una H, una O, una L y una A. Juntos, estos caracteres forman un string o una cadena de texto que ya tiene sentido. Por ejemplo, la palabra hola. Por eso entonces hablamos que los strings son cadenas de texto o arreglos o listas bien juntitas de variables tipo char o tipo carácter. ¿Okay? Y un carácter no solo son letras, pueden ser números, pueden ser signos de puntuación juntos. ¿Okay? Eso no hay ningún problema. Los strings como tal no son un tipo de dato primitivo. ¿Okay? Pero Python y muchos lenguajes nos permiten usar strings de manera natural, de manera directa, sin necesidad de hacer ninguna asignación o ninguna inicialización especial de un tipo de dato compuesto, como lo sería en realidad. Entonces, a pesar de que no es un tipo de dato primitivo, como si lo es un entero, un flotante, un char, un boolean, Python nos permite trabajar directamente con strings casi que de manera natural. ¿Okay? Los strings u objetos de la clase string, o sea, son compuestos de la clase string, se pueden crear explícitamente o implícitamente. ¿Okay? Esto es un poco lo que les decía. Podemos crearlos de manera explícita, también muy sencillo, o de manera implícita, dejando que sea el compilador quien decida si la variable en cuestión es o no una cadena de texto. ¿Okay? Para crear un string es muy sencillo y vamos por parte de lo que primero vamos a ver. Se coloca la palabra o se coloca la cadena de texto o la cadena de caracteres entre comillas, nada más. Y eso me lo encierro, eso me los une todos y me los transforma en un solo string. ¿Okay? Y también vamos a entrar un poco más en detalle cuando sentemos las bases. ¿Ok? Ok. Y bueno, esta es la parte que nos atañe a conceptos claves de sistemas numéricos y tipos de datos. ¿Ok? Para recapitular un poquito más y que nos quede claro. Recordamos el concepto de bit y de byte, ¿verdad? Que el bit es la unidad mínima de información y es únicamente un valor, ya sea 1 o 0. El byte, recordamos, son 8 bits. Y de ahí para arriba empezamos a hablar de los en múltiplos o en potencias de base 2. Por ejemplo, 1024 bytes es un kilobyte, 1024 kilobytes es un megabyte, 1024 megabytes es un gigabyte, 1024 gigabytes es un terabyte y 1024
terabytes, es un pentabyte y ahí para arriba. ¿Ok? Sabiendo que estas, cuando hacemos referencia a estas, estamos haciendo referencia a capacidad de almacenamiento y procesamiento. ¿Ok? También revisamos lo que son bases numéricas, la base decimal, binario y hexadecimal. Sabiendo que le llamamos decimal, ¿por qué? Porque estamos trabajando en una base o un total de 10 símbolos o 10 dígitos para representar las cantidades. Estos van del 0 al 9. ¿Okay? En el binario estaríamos hablando de dos, únicamente 0 y 1. Y aquí viene la analogía al lenguaje de máquina, que precisamente así es el lenguaje de máquina. Voltaje 0, no voltaje, perdón, voltaje 1, no voltaje 0. ¿Okay? Y el sistema hexadecimal también. Este, en lugar de tener 10 caracteres, tiene un o 10 dígitos, tiene un total de 16, utilizando los dígitos que van del 0 al 9 y luego las letras A, B, C, D, E y F. ¿Ok? Para un total de 16. También vimos un poco acerca, o recordando un poco, los sistemas de codificación, que son estándares, las tablas ASCII iniciales, que eran únicamente 128 letras, 128 caracteres, luego el ASCII extendido, que lo llevamos a 255, y después de ahí el Unicode, que ya es un esquema o un estándar más robusto que utilizan muchísimas compañías, entre las más populares como Apple, como Google, como Microsoft, entre tantas otras que podríamos citar. ¿Ok? Y por último, para la parte de tipos de datos, en las cuales lo podemos dividir en dos grandes familias, como lo son los tipos de datos primitivos o básicos, en los que figuran en Python específicamente el int, el float, el char y el booleano. Y los tipos de datos compuestos o referencias a objetos, que son pues datos o son tipos de datos que se construyen, digamos que a medida, ¿ok? Utilizando diferentes tipos de datos primitivos, ¿ok? También teníamos el caso especial del tipo de dato string o cadena de caracteres, que si bien no es un tipo de dato primitivo, ¿ok? Porque es la composición, está compuesto de múltiples chars, pues lenguajes como Python proveen la versatilidad para utilizarlos tal cual fuesen un tipo de dato primitivo. ¿Ok? ¿Tenemos alguna pregunta a este momento? Juliana. Hola, profe. ¿Hola? Sí, mi pregunta es sobre esa diferencia entre los datos primitivos y lo de las referencias a objetos. Mi pregunta es que si va a profundizar un poco más en lo de las referencias más adelante, como dar ejemplos así, porque por supuesto, cuesta un poco entender la diferencia. No sé si podría como dar algún ejemplo. Ah, claro, claro. Muy acertada tu pregunta. Las referencias a objetos como tal, las vamos a ver, de hecho, cuando aterricemos un poco más lo que es programación orientada a objetos. Vamos a crear nuestros propios tipos de datos, por así decirlo. Pero adelantándome un poco, imaginémonos esto. Tenemos, veamos un ejemplo, imaginemos un ejemplo en el cual tenemos, un expediente de un alumno. ¿Okay? Entonces, vamos a manejar información de ese alumno, vamos a manejar datos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, nombre, apellido 1 y apellido 2, pues podemos decir que son tipos de datos string, ¿verdad? Un string para el nombre, un string para el apellido, un string para el segundo apellido. Edad, entonces decíamos, manejamos como números enteros, entonces la edad es un tipo de dato primitivo, un entero, ¿ok? Carnet, otro tipo de dato string, casado, puede ser un tipo de dato primitivo verdadero o falso, ¿ok? Casado, verdadero,
si está casado o casada, falso, de lo contrario. Entonces ahí tenemos otro tipo de dato. ¿Okay? Entonces ven que vamos creando, o vamos, sí, vamos creando una serie de datos que vamos a utilizar, todos de tipo de datos primitivos y el string, que es un caso especial. Ahora bien, ¿qué pasaría si decimos, bueno, cómo me gustaría encapsular toda esta información o todos estos datos del estudiante en un tipo de dato que no sea ni string ni nada, sino es un tipo de dato creado por mi persona, ¿okay? Que se llame estudiante. ¿Okay? Entonces, ese dato, ese tipo de dato estudiante, entre comillas, o ese tipo de datos que le ponemos de estudiante, va a tener información por dentro. Va a tener un string para el nombre, un string para el apellido, un string para el segundo apellido, un string para el carnet, un entero para su edad y un booleano para decir si tiene, si está casado o casada, verdadero o falso. ¿Okay? Entonces, al programador se le ocurrió y dice, bueno, voy a encapsular todos estos datos y voy a hacer un tipo de dato llamado estudiante que los encapsule. Eso precisamente es un objeto, es una clase, es un objeto. Y si yo quisiera en un futuro de mi programa, todo esto es mientras vive nuestro programa, hacer referencia, digo yo, mira, voy a hacer una comparación de estudiantes. O sea, necesito un estudiante, o sea, los datos de un estudiante y los datos de otro estudiante para hacer alguna comparación. Entonces, no tengo que ir a declarar uno por uno, nombre del estudiante 1, nombre del estudiante 2, y etcétera, sino que referencio o pido utilizar ese tipo de dato estudiante recién creado. ¿Qué contiene por dentro? Contiene, véanlo como una bolsita, que contiene múltiples o contiene varios tipos de datos primitivos o hasta otros compuestos, si fuese el caso. ¿Okay? No sé si me estoy adelantando mucho a parte conceptual, pero no sé si aterrizamos bien y les queda claro. Sí, profe, tiene mucho sentido, más bien. Muchas gracias. Ok, perfecto. No, gracias por su pregunta, más bien. Ok, ¿alguna otra pregunta, comentario que quieran exteriorizar? Ok. Bueno, excelente a este punto, entonces. Buenísimo. Voy a... Por acá. Ok. Voy a terminar aquí la parte de la lección del día. Dame un segundito nada más.